Hola, hola, hola para todos. Buenas noches. Bueno, muchos están escribiendo ya que estaban a espera del inicio de este programa. Ya se ha acabado la Vuelta a España y estamos aquí para compartir con ustedes todo el análisis de lo que ha dejado a Primo Roglic una vez campeón, una vez más campeón, construyendo historia, poniéndose a la par de eras, que era también pues esa consecución, ¿no?, de resultado que esperábamos todos venir a medir también de parte de este corredor, Eslovenia a la cabeza en las tres grandes vueltas. Y bueno, para todo el análisis, para dar los puntajes de quién acertó, de quién falló, de quién estuvo de pronto en los pronósticos que esperábamos, de quiénes quedan debiendo en esta vuelta, pues hoy vamos a tener un invitado también muy especial, pero por ahora voy saludando de una vez al profesor Óscar Restrepo, que ya nos acompaña con todo el análisis, con todos los detalles de lo que ha sido este final. Yo creo que con la predicción que se ha cumplido para Primo Roglic. Hola, profe, un gran saludo para ti. Y bueno, aquí estamos una vez más, como es costumbre, cada lunes con todos los leñeros acompañándonos. Así es, Laura, un abrazo cordial para ti, igualmente para Víctor Hugo, que acaba de bajarse de un avión desde España después de no sé cuántas horas, 10, 11 horas, y luego, pues lógicamente va a tomar para Bucaramanga, de manera que vamos a aprovecharlo un rato para que él nos dé su análisis, digamos, su parte central de lo que ha sido esta actuación. Antes te doy estos anticipos, como decía Roglic, cuatro vueltas, buscará la quinta, lo ha confirmado. O'Connor llegará al Yaico a buscar una grande con todo un apoyo, o sea, toda la estructura alrededor de él. Carapaz cuarto y el mejor latinoamericano salva la causa, digámoslo así. Desde 2011 al 23, Colombia siempre ganó una etapa en las tres grandes. Este año no se pudo. Lleva una racha del top 10 que también quedó por fuera. El Kern Pharma aseguró otro año de invitación con tres etapas ganadas y protagonismo. Supera al Movistar en puntos actualmente, increíble, un equipo de segunda. Italia parece será la sede de salida de la próxima Vuelta a España. Los europeos de ciclismo y el Mundial en Suiza son los eventos por llegar. Como decías, Eslovenia ha ganado en esta oportunidad las tres grandes con dos ciclistas. Dos ciclistas se ganaron las tres grandes. Francia, Italia, España siguen en deuda con sus aficiones al no conquistar su propio evento. Creo que es hora ya de Laura, con Víctor Hugo, para que nos dé su gran balance de lo que ha sido esta ronda española con una victoria, para mí, te lo digo sinceramente, muy dolorosa, porque yo quería que ganara O'Connor, pero bueno, así Yo es la sé, vida, profe. se le Le quedó. estabas haciendo mucha fuerza y la verdad que se ha merecido muy bien ese segundo lugar del podio y creo que también él lo celebra y todo el equipo que trabajó conjuntamente para alcanzar ese resultado. Y como bien dices, entonces saludemos a Víctor Hugo Peña, que ya está con nosotros para que nos dé su balance de lo que ha sido esta, no sé si para él, una vuelta bastante animada o más de lo que se esperaba o menos de lo que se esperaba. Hola Víctor, ¿cómo estás? Y bueno, aquí te saludamos junto a todo el equipo de los leñeros. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Un saludo para usted y para todos los leñeros que nos acompañan y que nos esperan cada lunes. Como usted dice, profe, sí vengo llegando apenas de España y hago ahorita ahí la conexión para el aeropuerto Palo Negro que está en Lebrija y hace servicios para Bucaramanga. Entonces todo el mundo siempre dice, voy a Bucaramanga, pero siempre uno aterriza en Lebrija, Santander. Y profe, no, pues la Vuelta a España creo que siempre al final busca la manera de tener emoción. Hasta el penúltimo día era difícil saber qué va a pasar, sumándole a eso la infección por salmonelosis que tenía Primo Roglic. Luego creo yo que algo pues que a mí me llamó mucho la atención fue la soledad de público en la primera semana. Realmente era bastante solo la Vuelta a España. O sea, pues no parecía una gran vuelta y no parecía pues con la cantidad de buenos ciclistas que habían. Pues sí salía gente en las metas, pero no así como uno se imaginara pues que podría tener la vuelta como fue.
al final, la última semana, todo el norte de España era otra cosa. Bueno, así ha sido, profe. Entonces, pues justamente ya estaremos como metiéndonos en los detalles. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a Jorge Ovidio González, uno de los dirigentes que tiene una trayectoria bastante amplia por más de 40 años al frente, pues, de diferentes gestiones alrededor del ciclismo. Y, por supuesto, pues también presidente de la Federación de Ciclismo entre los años 2017 y 2020, donde terminó ese, digamos, esa gran labor. Entonces, bienvenido, Jorge. Un gran saludo para nosotros, tenerte, poder saludarte hoy y, sobre todo, pues para todos los leñeros, escuchar sobre el análisis que tienes de lo que ha dejado esta Vuelta a España. Bueno, no, muchas gracias, Laura, a Bella, obviamente a Óscar, a Sábato, pero felicitarlo a ustedes dos, aunque a mí me hace mucha falta que respeto allí, pero felicitarlos por esa extraordinaria, digamos, narración, presentación, todo ese montón de cosas que nos dieron en los análisis, tanto durante como después de la vuelta, las entrevistas. Gracias a Dios están ustedes allí, porque todos son del ciclismo. Laura ha corrido, Peña ha corrido, y nada menos que la gente que lo rodea, pues han estado siempre con el ciclismo, y eso le da garantía a uno, primero como profesional del deporte, segundo como dirigente, y tercero como ya un oyente hoy que disfruto el ciclismo y lo veo con una con un tema muy distinto, que es la crítica. Generalmente uno cuando es dirigente muchas cosas las pasa, pero ahora no pasó nada, sino que cuando tengo oportunidad de escribir digo qué es lo bueno, lo malo, y cuando me daban oportunidad de dar una opinión la daba con mis candidatos para la Vuelta. Con respecto a la Vuelta a España, yo no sé qué hubiera sido si no se hubieran conseguido sus 5 minutos. Yo creo que hubiera sido más espectáculo, donde no se hubiera sacado esa diferencia. El espectáculo de la Vuelta hubiera aumentado en unas proporciones inmensas, porque todos quedaron tan igualitos. Yo me puse a verlos en la etapa reina y cada uno no tenía y no lo que tenía. Nadie tenía ni para irse, ni para quedarse, ni para ganar. Todos justos. Obviamente después de 21 etapas tienen que estar justos. Pero si eso se hubiera venido con unos tiempos normales de una distancia normal entre los líderes, pues no un trepador como O'Connor, pues obviamente eso para mí se creó una expectativa, pero no un gran espectáculo. Bueno, Jorge, pues bueno, estaremos escuchando. Oye, Víctor, uno a uno. A ver, profe. Sí, bueno, profe. Sí, antes de que se vaya Víctor, porque sé que él está en ya prácticamente para abordar, quisiera preguntarle si realmente, Víctor, lo que ha hecho Eslovenia este año con 2 ciclistas, que ya comenzó en el 2019, a propósito, recordemos, desde el año 2019 ellos vienen ganando, siempre figurando. Hay años en donde no pudieron alcanzar un título en alguna de las 3, pero están ahí, y creo que el soporte en este momento del espectáculo está a través de esos 2 corredores, de los 2 eslovenos y del corredor danés, el señor Jonas Vingegaard. Entonces, le pregunto, Víctor, ¿será que se mantiene esta tendencia con solamente 3 nombres? Hablo de Jonas, de Tadej y de Primož, para lo que viene en la próxima campaña, o se puede decir que el Skelmos, el Lipovic, y los jóvenes que están por aparecer van a llegar, como el Renko también, que es otro más joven que ellos. Profe, yo creo que a ellos 3 solamente sería sumarle Renko, porque el caso Ayuso está dentro de la horma de Pogacar. Tendría que ser que Pogacar no corriera alguna de las 3. En Visma yo no veo nadie más que pueda hacerle sombra a Jonas. Y en el Red Bull, pues,
habrá que esperar si se confirma lo de Remco de Evenepoel y el paso al Red Bull. No, hoy, y entonces... hoy quedó descartado, Víctor. Hoy ya lo oficialmente lo ha dicho Remco. Tengo una campaña más con cumplir con ellos, la del año 2025. A partir del 26 podríamos hablar, pero oficialmente ha dicho me quedo en el Souda. Pues entonces, profe, sí, yo diría que son esos cuatro nombres. Porque pensar, por ejemplo, en este muchacho Pablo Torres o en el nuevo corredor belga, este Jarko Nader, que también que ganó el Giro Sub-23, creo que todas están muy jóvenes para pensar en meterlos ya ahí. No sé, es que el Mosi y Lipowitz, yo creo que tal vez... Lipowitz me pareció una fantástica aparición en esta Vuelta a España. Y yo no sé qué va a hacer Red Bull con él el próximo año, si lo van a tener madurándolo más, pero me pareció un corredor muy completo. Entonces yo creo que para mí las tres semanas, el próximo año estarán ahí mismo, en ese mismo radar. Ya. ¿Y Latinoamérica, Víctor? No, Latinoamérica estamos de la mano y de lo que haga Daniel Felipe Martínez como hombres para las tres semanas. Y Santiago Buitrago. Creo que ellos son los tres que salvan en este momento las banderas del ciclismo latinoamericano en las tres semanas. Bueno, yo sí, a ver, yo creo que si empezamos hablando como de los corredores que están dominando, pienso que sí, o sea, a veces obviamente nos quedamos pensando mucho en qué tan difícil puede llegar a ser ganar una gran vuelta, y es que está siendo cada vez más difícil. Hay tres o cuatro corredores que son los que están ganando ya hace poco tiempo, bueno, en este periodo de tiempo. Entonces, pues siempre resaltar, ¿no?, la presencia de los podios es importante, y creo que pues en esta consecución de resultados pues vienen corredores que... como Tadej Pogačar, ¿no?, que han llegado a esta generación con este dominio absoluto, como Primož Roglič, que desde mi punto de vista es un corredor que también le abre la opción a que humanicemos más el ciclismo, ¿no? Porque a pesar de haber ganado la Vuelta y de ser el gran favorito, se le vio desfallecer en momentos, y esa fortaleza física y mental que tiene para sobreponerse ante las adversidades al final es lo que lo lleva a ser el gran campeón, porque el talento no es solamente ese dominio físico que tiene tanto Tadej Pogačar como Jonas Vingegaard, o que tiene el mismo Remco Evenepoel cuando está a la altura de ese nivel. Entonces creo que pues Roglič está en decadencia en su rendimiento, o sea, no es el corredor dominante estilo Pogačar, y aún así te muestra capacidades de ganar con inteligencia, con paciencia, con la capacidad de recuperarse de tantas lesiones y seguir persistiendo. Entonces, pues por eso a mí me ha parecido espectacular la Vuelta, más allá del dominio y del espectáculo que dio Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard en el Tour, porque la carrera estuvo muy abierta, porque siempre vimos la opción de que pudiera desfallecer Roglič, de que pudieran hacer algo los rivales que estaban en medio, y al final pues no se dio, y él termina presentándose como el ganador por eso mismo, ¿no? Por su capacidad mental de saber manejar la situación, pese a no tener un equipo tan fuerte, un equipo que estaba disminuido también con los corredores que tenía en su entorno. Entonces, pues, y los demás equipos, ¿no?, también que no supieron trabajar. Yo creo que ahí sí me meto un poco en lo de los latinoamericanos. Pienso que pues Daniel Felipe cumplió con su cometido este año en el Giro de Italia. Cuando no tienes claro un calendario, que dices que bueno, vas para los Olímpicos, pero después no, que de la noche a la mañana vas para la Vuelta también, es difícil concentrarse en que ese objetivo llegue como tan bien preparado, y trató de hacer lo mejor que podía, pero no tenía más. Y pues de Einer me esperaba más, de Nairo me esperaba más, porque pues finalmente fueron ellos los que tenían, o eran ellos los que tenían que acompañar las ambiciones de Enric Mas, y creo que pues estuvieron a su lado, pero no hubo una propuesta clara de buscar realmente una estrategia de resultado mejor con un Enric Mas que desde mi punto de vista estaba incluso más superior que Roglič en la montaña. Ya. Jorge, en este momento pues vivimos una etapa, digamos,
transitiva en el sentido que veníamos en una racha buena, siempre ganando por lo menos una etapa en una de las tres grandes. Este año no se logró, tampoco hubo top 10 dentro de la Vuelta. Y uno no ve sino dos nombres. Víctor los acaba de mencionar. Daniel Martínez y Santiago Buitrago. No sé si Tejada de pronto alcance el nivel de ellos o si Rubio, que ha tenido altas y bajas, pueda ser considerado. Pero usted que disfrutó, digamos, de la última parte buena de ese grupo que ya ha comenzado a despedirse, quisiera que nos diera su análisis de la realidad y del futuro próximo del ciclismo latinoamericano y colombiano concretamente. Bueno, no. El ciclismo es un tema de ciclos. Nosotros venimos de ciclos muy importantes, Ramón Hoyos, Cochise, luego Santiago, Lucho Herrera, Santiago, Nairo Quintana, y esos ciclos generalmente van de 10 a 15 años que aparecen esas figuras para nuestro país, acompañados de muchos otros grandes corredores. Digamos que la última generación no solamente apareció Nairo Quintana, sino que apareció un montón de ciclistas muy buenos, ¿ya? Entre ellos, pues, obviamente, Egan Bernal y Nico. No podemos esperar que siempre los ciclos en cualquier parte del mundo sigan constantemente, no. Seguramente los eslovenos van a tener estos dos grandes deportistas y mucho más adelante va a aparecer otro país con otras grandes figuras, puede ser el nuestro. Yo he calculado por la experiencia que tengo en esto, es que los ciclos van entre 10 y 15 años que aparecen grandes figuras para nuestro ciclismo. Y eso está claro, lo podemos ver con las grandes figuras que ha tenido nuestro país en más volumen la última generación. De modo que nos vamos a demorar hacia el futuro a tener unos ciclistas de gran categoría. Pero para tener eso también tiene que haber una federación que cambie todos los esquemas en la parte técnica, en la parte de entrenadores, de ruta, etcétera, equipos, ligas, porque estamos muy quedados con el ciclismo nacional. Estamos haciendo carreras muy suaves, por decirlo así, muy focalizadas en ciertos terrenos, ya se volvió como costumbre, y el ciclismo no está paseándose por el gran país ciclístico, tanto en la ruta como en el propio ambiente que necesita todo el ciclismo colombiano. Salían ciclistas boyacenses, antioqueños, salían de la costa, salían del eje cafetero, de Cundinamarca. Ahora eso está muy difícil. Y la generación que viene, en mi concepto y en lo poco que he aprendido de esto, está muy, muy débil, precisamente por el esquema que tiene la Federación Colombiana de Ciclismo actualmente con las carreras de ciclismo de ruta. En otras modalidades seguramente está muy exitosa, pero en ruta estamos supremamente quedados. Auguro, como les digo, un futuro todavía no muy claro para el ciclismo colombiano. Nos vamos a valer de estas últimas figuras que han dicho ustedes allí, y seguramente ya Nairo Quintana, pues ya todos estos van de salida y ellos ya hicieron y le dieron al país todo lo grande que nos dieron y nos hicieron meter, y nos hicieron cambiar también el ciclismo colombiano. Jorge, y tú justamente que pues estás mencionando todos estos temas de tanta complicación de la federación, ¿por qué pese a estos resultados tan lamentables no se tiene un cambio en el calendario? ¿Qué se necesita para poder lograr esos cambios en el calendario, en la dirección técnica? Porque es que los resultados son, hablan por sí solos, ¿no? No hay jerarquía, no hay autoridad de parte de los técnicos, no hay, digamos, un ranking para escoger las selecciones, no hay como un calendario que permita a la gente proyectarse cuando corren en Europa, sino al contrario, como que nos alejamos cada vez más de lo que puede ser una propuesta de tener buenos resultados en Europa. ¿Cómo se podría cambiar esto? ¿O cuál es el camino a seguir para poder pues ir por ese lado, al menos sembrando un poco? Laura, tiene que haber al interior de la federación una reflexión muy grande sobre resultados.
y esto nos suscribimos a la ruta donde los resultados no se ven, digamos, a nivel donde los resultados se ven, que es en el ciclismo de Europa. Nosotros somos muy buenos para correr allí en la esquina, pero somos muy buenos para correr allá en el otro lado. Ustedes ven que hay unos suramericanos, unos bolivarianos, y allí parece que somos muy buenos, pero es que el nivel de por acá no se compara con el nivel de Colombia. Entonces nosotros vamos a ganar por aquí con un pie, pero cuando vamos allá a mostrar el verdadero ciclismo no estamos en nada. Estuvimos en mucho, pero hoy no estamos en nada. Como tú dices, Laura, los resultados son lo que lo cuestionan a uno como dirigente, como empresario, como o como una persona de empresa, son los resultados. Si no hay resultados, tú tienes que cambiar qué es lo que pasa. Tienes que pensar, oye, ¿qué está pasando? Y si hay una falencia tan grande como la que se ve palpable, que es en el área técnica, pues tú tienes que cambiar. Tienes que cambiar todo el esquema, tanto social, político, como técnico. Diona, si no lo haces, vamos a seguir así año tras año. Y esta discusión, ojo que la tenemos ya hace 3 o 4 años, no es de ahora. Tú has sido muy crítica, Peña ha sido muy crítica, Oscar ha sido muy crítico, y no hay oídos para eso. Y bueno, cuando yo fui dirigente, yo al que más le hacía caso es al crítico, porque el crítico es que él verdaderamente lo ve a uno. No es el amigo de uno, o el compañero de uno, o el de la liga, no. Es ese crítico que está en el ciclismo y le dice, oh, qué va lo que está pasando. Pero eso llevamos 3, 4 años, y eso nos ha llevado ya a que cuando desaparezca Martínez, y desaparezca Higuita, y desaparezca Tejada y Trago, desaparece el ciclismo colombiano a nivel internacional. Mira que cuando íbamos a los mundiales teníamos 5 o 6 cupos. Ojo. Y mira ya dónde vamos. Entonces, y no se llenan, ¿no? Porque hay cupos que no se están llenando para el próximo campeonato del mundo. Exacto. Ya. Víctor. No, profe, no. De acuerdo pues con lo que dice Jorge, yo creo que es buscar digamos eso, que dentro de la federación se puede hacer consciente de lo que pueda estar pasando y tomar medidas, porque no se puede, como digamos, de pronto por una arrogancia o rebeldía de la federación de que yo no voy a hacer lo que ustedes me digan, nosotros seguimos haciendo lo que hemos hecho, entonces vamos todos detrás de la federación y los aficionados y todos vamos para el mismo hueco, porque si, como dice Jorge, si no hay resultados, pues no hay afición, no hay transmisión, no hay patrocinadores y pues se nos acaba el circo. Y creo que ahí las federaciones, yo creo que es el que tiene que alzar la bandera y entonces empezar a escuchar y a ver qué hacemos, cómo trabajamos, porque yo estoy seguro que aquí potencial hay, y mucho, en la ruta, hay muchísimo potencial. Pero no se puede trabajar bajo una terquedad de que yo hago lo que yo quiero y yo soy el que estoy mandando y listo. Y el resto, jódase, pues, por decirlo de una manera, ¿no? Claro. Ahora, Víctor planteaba a Jorge y Laura hace unos días que el tema no es todo lo que significa ganar acá o en Estados Unidos, o en México, o en Argentina, o en Venezuela, o en Chile. No, el tema es cuando tienen que ir a hacer los exámenes de prueba de números de los ciclistas jóvenes nuestros para dar ese salto a la élite o al World Tour. Resulta que a mí me parece que es ahí donde hay un atranque, donde hay como una diferencia, donde se está marcando una tendencia muy grande que lamentablemente no se llena. Yo sé que este comité ejecutivo de la federación se entrega ahora en diciembre y van a venir otras personas. Esperamos que esas personas pues escuchen que lo que está pasando ahora, como decía Jorge Ovidio, no es de este año. Es que veníamos muy bien y de un momento a otro todo se ha ido derrumbando. ¿Por qué? Porque Rigo se va, porque Nairo inclusive acaba de pasar un bochorno muy grande, afortunadamente volvió. Superman está afuera, y los
jóvenes que están llegando, pues todavía están lejos de entrar en ese aparataje grande que es la élite. Entonces yo no sé, compañeros, pues, y el invitado, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para empezar de enero? Para empezar y aportando a lo que estás diciendo, te dejo las declaraciones de Diego Pescador, o más bien de su técnico, que dice que el corredor elige estar en el Clásico RCN por encima de estar en el Campeonato del Mundo, cosa que no debería ser ni siquiera una opción o en la mente de un corredor tenerlo en mente. O sea, ¿cómo vas a elegir estar en un Clásico RCN? Claro, es una carrera muy importante, pero de todas maneras el Campeonato del Mundo te da exposición, te da fundamento para llegar a demostrar realmente la clase de corredor que eres, y yo creo que es la mentalidad la que nos tiene completamente acabados, la mentalidad pobre de pensar siempre que estamos quedando atrás porque los demás son mejores y ya, cuando aquí no se ha hecho ningún trabajo y solamente hemos vivido de hazañas de gente que ha invertido a nivel personal, porque, por ejemplo, lo que vemos de Isaac del Toro, también es un corredor que se arriesgó a irse en un equipo sí de su país, que empezó pues a buscar opciones afuera, pero a empezar a construir, digamos, un camino en Europa, y que de pronto hasta ahora lo tenemos nosotros palpable, pero hace mucho tiempo empezó en ese camino. Y así con muchos de los que lo intentaron, como Richard Carapaz, que viene también de este proceso de Manolo, el que nombraba Víctor Hugo, el del Kern Pharma, que estuvo ahí por ese camino también en solitario, siendo invisible. Y bueno, muchos que han tomado esas decisiones así de manera individual, muy poco, y debo decirlo, digamos, también de forma personal, es el aporte de la federación, más es el bloqueo que tiene hacia los corredores, y es realmente muy triste porque, claro, puedes tener gente con mucha capacidad física, hasta mental, para lograr cosas grandes, pero no te permite avanzar, porque ¿cómo vas a pelear contra un sistema tan grande, llenos, como dice Víctor, de terquedad, que no te empuja hacia adelante, que te obliga a ser, por ejemplo, escalador puro con un calendario estrictamente definido siempre hacia ese perfil? Y si tú eres velocista, entonces ya no eres buen ciclista, y resulta que vas a Europa y podrías haber sido un buen ciclista, pero pues aquí como no tuviste nunca la opción de mostrarte, entonces todos van desapareciendo porque no hay plataforma no hay como una vidriera, como una forma en que puedan mostrar los corredores, las corredoras que tienen la capacidad. Entonces, cuando ya pueden mostrarlo, ya están cansadas, ya de pronto han construido su familia, ya hay mucho que arriesgar porque ya no están tan jóvenes. Entonces, pues es la verdad muy, o sea, es muy limitado el recurso de la federación con los corredores, con las corredoras en este caso. Bueno, Víctor, entonces, ¿cómo salimos del círculo vicioso que plantea Jorge Ovidio? No sé, profe, yo creo que ojalá la federación escuchara a los conocedores un poco, conocedores de, digamos, ciclistas y conocedores dirigentes también, porque hay dirigentes que hicieron el camino, digamos, aquí aprovechando que estaba Jorge Ovidio, pues que se equivocó, aprendió, escuchó y pues se construyó un camino. Entonces yo creo que sería como escuchar a esos que han labrado el camino y tratar de evitar todos esos errores y esas cosas que se hacen mal, porque si no, la verdad es que es preocupante porque estamos de la mano de muy pocos ya. Pues por fortuna, si miramos una lista, tenemos bastantes copas, pero pues son como somos un país triunfalista, pues claro que no van, el aficionado no se va a contentar con que haya 7 o 8 o 10 colombianos en el Tour o en Giro, la Vuelta, si van en un rol de gregario, ¿no? Como que van a decir, no, pero es que eso ya lo hicimos hace 20 años, nosotros ya estábamos ganando. Entonces ahora, si ya no volvemos a ganar, si va a ser protagonistas, pues el aficionado va a tener una, pues como, va a exigir una explicación. La claro. Prensa, el aficionado, sí. No, yo le explicaba a algunas personas, y lo voy a hacer públicamente, porque realmente yo creo que vale la pena que nos, es decir, nos enfoquemos dentro de la realidad. Colombia comienza a ganar en el año 80, en las carreras de contraprofesionales, digamos, profe. Sí, dime, Víctor. Víctor. ¿Aló?
Se nos congeló Víctor Hugo. Se congeló la imagen de Víctor Hugo. Se quedó Víctor Hugo levantando la mano, pero bueno. No, yo sé que, yo creo que nos va a decir que ya se tiene que marchar. Profe, ahora sí. Que antes de que usted continúe la historia, pues ya están subiendo allá la fila al bus. Entonces, los dejo. Jorge Ovidio, muchas gracias por acompañarnos, Laura. Y nos veremos el próximo lunes. Perfecto, Víctor. Bueno, muchas gracias. Buen viaje, Víctor. Chao a todos. Chao. Saluda a la familia en territorio de Bucaramanga. No, entonces, Laura, yo le decía, mire, Colombia comienza a ganar en el año 80. Y después vino esa década 80 hasta el 90 con la aparición en las grandes vueltas, 83, 84, luego lo de Lucho, 87, después las apariciones, Fabio, un podio, 89, después lo del 90, que fue siendo un desarrollo, digamos, muy, muy positivo, porque íbamos hacia adelante. Y se tardaron 10 años, Laura, del 90 al 2000, para volver a tener, a partir del 2007-2008, de nuevo como una aparición, ¿no? Entonces, bien lo explicó Jorge Ovidio hace un rato, hasta 15 años se tardaría en que una generación madure y una generación llegue a dar resultados. A partir del 2014-16, después otros podios, el título del 19 de Egan, hasta allí realmente, digamos, podemos decir, éramos ganadores o fuimos ganadores, pero en este momento sí, no tenemos un arma con la que uno pueda decir, otra vez tenemos la posibilidad de pelear una gran carrera, porque... Profe, estamos esquedados, ¿no? Estamos esquedados en de forma científica, de forma, bueno, hablamos aquí de la dirigencia, de los técnicos, de los entrenamientos, porque como decíamos, nosotros somos afortunados, ¿no? De tener tierras donde los corredores, el entrenamiento y el estilo de vida y el hambre que también tenemos por salir adelante, por sacar adelante a nuestras familias, nos ha llevado a lograr gestas impresionantes afuera, pero ya eso no basta, porque al final era como que, bueno, era el perfil montañoso, que éramos superiores en la montaña, que pero ya eso se ajustó, claro, ya el clima, la altura, entonces ahora ya los corredores tienen el acceso a buscar los mejores escenarios para prepararse, para estar bien, para tener buenos ambientes, para buscar el mejor trabajo multidisciplinario, y nosotros nos seguimos quedando con esa, o sea, ya no somos superiores en la montaña, y ya ni siquiera hace falta tener montaña para que los demás sean superiores en la montaña sobre nosotros. Entonces aquí, de esa manera no vamos a crecer, no hay carreras, no hay procesos continuos, inician un proceso y lo cortan a menos de la mitad del camino sin darle el tiempo al corredor de que se adapte, de que de muchas maneras, ¿no? El apoyo psicológico, digamos que en mi época de alguna manera o en la época de Rigo y de todas estas estrellas que estuvieron aquí marcando este último tiempo, teníamos mucha hambre por cambiar nuestras vidas, ¿no? Teníamos como muchas ganas y no teníamos todo servido sobre la mesa. Ahora cualquier victoria ya representa un contrato prácticamente con algo de dinero para muchos sin haber logrado todavía nada, que podría uno decir, está evolucionando el apoyo, pero al final estamos dañando al deportista porque ni siquiera compiten y están ganando plata sin competir porque no hay un calendario nutrido. Entonces están diciendo, bueno, yo recibo mi sueldo y están todo el año sin competir. Y esto pasa mucho en la categoría femenina, o sea, y hablando pues en general también he escuchado a los sub-23 con estas mismas situaciones. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues que cada vez vayamos más y más y más en decadencia. Hazañas ya no se consiguen. Egan viene del ciclomontañismo. Pantano, Rigo, Nairo vienen de procesos también de otros momentos donde se apostaba más, donde es más, se trabajaba en la pista con Gaviria, ahora ya ni siquiera se obliga, pues que en ese momento se hacía, se obligaba, digamos en mi categoría recuerdo que para estar en la selección de ruta era obligatorio hacer pista. Sí, yo no, porque seleccionaban a dos corredoras para la selección Colombia y si tú eras la mejor en la ruta pero no hacías pista, quedabas por fuera, tenías que ser muy buena en la pista y muy buena en la ruta. Y aunque ese momento uno lo sentía como injusto, después termina dándote eso, la herramienta para ser más integral,
y ahora simplemente no se hace. Entonces, yo creo que son todas esas cosas las que se fueron sembrando antes, que dieron los resultados que tuvimos, y ahorita vemos que no hay eventos continuos en la pista, que no hay es que ni siquiera en los Juegos Olímpicos tuvimos una selección clara de semifondo. O sea, la verdad que fue triste para tanto que nos ha aportado todo este escenario, y seguirá en ese camino. Nosotros ahorita estar juzgando a Nairo, estar juzgando a Rigo, es también como injusto, porque son corredores que ya hicieron, como dijo Jorge Ovidio en el inicio, cumplieron su ciclo. No podríamos estar juzgándolos y pidiéndoles más, al contrario, deberíamos estar agradeciendo que están, que todavía hacen parte de la élite, pero esperando que sean otros los que tengan mejor figuración, pero igual no pasa. Claro. Jorge, terminar de gregarios es deshonroso, eso baja la calidad del ciclismo de un país. A ver, no tanto que, digamos, baja la calidad, porque también ser gregario, como lo hizo Martínez, pues eso, viéndolo como lo vimos, eso es un espectáculo muy grande, lo que hizo. Lo que no me gusta es que todos sean gregarios, porque tenemos en este momento es que todos están de gregarios. Y eso es muy triste, cuando hace unos poquitos años atrás teníamos 5, 6 cabezas de equipo, capos de equipo. Y de a dónde, digo yo, se vino todo abajo. Eso, ¿cómo sucede eso así? Tan rápido. Porque es que no se le olvide que fuimos capos de los mejores equipos del mundo. Y ahora estamos en 1 o 2 equipos ayudando a los líderes. Y ayudando donde hay un sacrificio muy grande para nuestro ciclismo. En imagen, en nombre, en prestigio, porque Martínez tiene que ir por el esfuerzo tan grande que hizo. Ya, no es otra cosa, es un esfuerzo inmenso el que hizo ese hombre para poner a Rubli a donde Rubli llegó en esa etapa del jueves. De modo que ser gregario no quiere decir mal ciclismo, ni que Colombia tiene mal ciclismo. Simplemente es que estamos para atrás, como dice Laura, y ese para atrás es lo que debe, y lo que yo le estoy diciendo a la federación, como siempre se lo digo con los contertulios de la federación, que cambien todo ese esquema. Si no cambian todo eso, no vamos a salir, y por el contrario, mira que Ecuador se nos está poniendo por encima, increíble, Ecuador. Nosotros fuimos toda la vida superior a Ecuador, lejos, y de cualquier otro país, ya de América Latina, inclusive de toda América. Estados Unidos de pronto sacaba una figura o dos figuras, pero luego desaparecían también, digamos, contra Colombia. Y el ciclismo no es el ciclismo de latinoamericano, el ciclismo es el ciclismo mundial, el ciclismo europeo, donde se ve el ciclismo verdadero del mundo, que es en el Tour de Francia, Vuelta a España, Vuelta a Italia, los campeonatos mundiales y también las grandes del mundo. Si no estamos allí, no estamos en ninguna parte. Nadie va a mencionar que se ganaron de la Vuelta al Táchira. Eso no lo va a mencionar nadie. Nosotros aquí lo mencionaremos como un resultado, pero no como imagen, como nombre o como prestigio de nuestro país. Pero Jorge, hablando un poquito, por ejemplo, el ciclismo de Ecuador está en las mismas circunstancias que nosotros. O sea, Richard, que es también una persona que es controversial, él mismo hace ese llamado porque definitivamente tampoco es que haya tenido un aporte tan claro de la federación, no hay un proceso, y cada uno de los corredores que vemos que se está destacando igual viene de procesos personales. Por eso es que también tienen como esa rabia de alguna manera de que siempre destaquen los resultados cuando ya ellos se han formado solos con sus esfuerzos, y que, bueno, es que nada más creo que no van a tener participación ahorita en el campeonato del mundo, creo que Ecuador no va a llevar corredores, habían tenido como en la agenda de Richard Carapaz y de Narváez, al final creo que hubo ahí una disputa y no van a tener ni siquiera representación. Viendo a un Jonathan Narváez que fue líder del Giro de Italia, viendo a un Richard Carapaz que fue
líder del Tour de Francia y con todas las cosas que hacen, y igual así no hay reacción. O sea, entonces, ¿qué están esperando? Que aparezca siempre los milagros de parte de los corredores. Y aunque destacamos ahorita, por ejemplo, a Isaac del Toro, tampoco se ve a nadie más detrás. O sea, como que aplaudamos que salió al menos uno. En un país tan grande debería haber un proceso donde pudieran ser muchos y al final no ocurre. O sea, y en Colombia, la gente quiere venir a correr a Colombia porque dicen que Colombia es potencia y que Colombia es... pero realmente no somos potencia de nada. O sea, todos estos, esto se trata de esfuerzos casi personales, no hay profesionalismo, son al menos, yo diría que no más de 4 equipos que tienen contratos serios con los deportistas que realmente se pueden dedicar 100% a ejercer esto como una profesión. El resto tienen una vida completamente alejada de lo profesional. Participan en una Vuelta a Colombia, que es una carrera durísima además, con condiciones totalmente... fuera de las posibilidades de recuperación, de alimentación, de hotelería, de descanso. O sea, que pues, de esta manera no va a poder una persona ponerse a la par en resultados a los equipos grandes. Por ejemplo, no va a salir alguien que igual tenga talento con condiciones de esta manera. Claro. Jorge, el calendario colombiano es corto, usted lo sabe. Son 10 carreras, digamos, la Vuelta a Boyacá, la Vuelta a Antioquia, la Vuelta a no sé dónde, la Vuelta al Tolima, la Vuelta al Huila, en el Valle se hacen algunas carreras, el Clásico RCN y la Vuelta a Colombia, y los campeonatos nacionales. Ese es el calendario. No, es que tenemos muchas dificultades para que nos den permiso en las carreteras. No, es que tenemos un problema muy grave porque... los fines de semana, cuando se van a hacer las carreras, no hay ninguna posibilidad de que el tránsito acompañe o nos proteja. No, es que la dificultad mayor es que el escenario del velódromo se volvió antiguo porque no hubo aportes del gobierno. Y entonces, o sea, seguimos la misma, esa es la misma prédica. Es exactamente las mismas palabras, las mismas frases repetidas, manidas y gastadas. Entonces, yo siento que andamos como una bicicleta estática. Estamos ahí, pero no avanzamos. Hacemos un gran esfuerzo, pero no avanzamos. Entonces, ¿qué propone usted, fuera de lo que ya ha mencionado en este espacio, de escuchar y de cambiar? Bueno, no, yo propongo que la federación tiene que cambiar un esquema que trae hace muchos años, que me heredaron, que yo heredé, y que ahora lo viven los dirigentes de la federación. Que, por cierto, pues, allí tenemos un personal idóneo, personal muy bueno, unos, digamos, empleados extraordinarios, pero yo me limito a la dirigencia, a la que manda, a la que tiene el poder, a la que puede cambiar, a la que puede tomar decisiones y no las toman. Tú lo dices, las carreras tienen que hacerse o hacerse. Una liga no puede decir que va a hacer una carrera y luego se mama de hacerla, porque si no se le hace nada a esa liga, la liga al año siguiente vuelve y se mama, y así terminan 3-4 años sin hacer una carrera cuando la pusieron en el calendario al principio de año. Tú sabes que cuando se ponen las carreras al principio de año y sale ese calendario, los equipos de marca, todos, van y presentan eso a sus patrocinadores. Y los patrocinadores patrocinan por esas carreras, para ir a esas carreras. Y resulta que se dejan de hacer esas carreras, entonces el patrocinador también se va mamando. Y esos equipos van sufriendo. Y esos sueldos que se le paga a los ciclistas, porque al ciclista le gusta es correr, al ciclista no le gusta quedarse en la casa, él recibe un sueldo, pero le gusta correr. Y entonces termina una carrera que en Boyacá, que la otra no se hace en el Tolima, que la otra en el Valle, que la otra en Antioquia. Y cuando la hacen, y si la hacen, la recortan, que también es muy grave. Recortar las carreras para temas presupuestales es otro error grandísimo. La carrera se hace como salió en el calendario, de 7, 8 días o 6 días, y no para ganarnos 2 días
de presupuesto hagamos la de 5. Eso es un error, porque ahí es donde destruyen la parte de equipos de administración y de la técnica del ciclismo de ruta. Por eso tiene que haber un planteamiento muy serio, de acuerdo a la crítica, digamos, buena, noble, que hacemos, hemos estado en el ciclismo y periodistas que conocen el ciclismo por dentro y por fuera, sobre todo aquellos que han corrido, que han vivido, que estuvieron en la federación sufriendo todas las contingencias, como el caso de Laura conmigo y Peña y todos los ciclistas, que para bien y para mal salimos adelante y salieron adelante. Cuando yo tomé la decisión de que había que apoyar el ciclismo femenino, se hizo con todos los hierros. Yo no le quité a eso un peso. Me acuerdo un reclamo que me hizo Laura en el Parque Nacional, que nos prestaron el Parque Nacional para un solo día, y resulta que Laura, muy valiente, una niña muy valiente, muy guapa, nos hizo un reclamo, no a mí directamente, pero sí al general Palomino, y que yo creo que fue muy justo el reclamo. Y allí hubo un enojo que no tenía por qué haber contra Laura, porque tenía toda la razón. Ella es por allá en un barrio y el ciclismo de ruta todo pinchado, pues, con ese público tan espectacular en el Parque Nacional, si se acuerda Laura de esa anécdota que estoy trayendo. Me acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Laura? Cuéntenos a ver, Laura. Yo he sido una defensora también de mi profesión, ¿no? O sea, y de mi esfuerzo, y creo que pues justamente es como eso lo que dice Jorge Ovidio, ¿no? Nos hicieron el campeonato nacional en un barrio, pues digamos que no tenía las condiciones idóneas para competir en carreteras, en seguridad, en muchos aspectos, y la carrera de los hombres sí fue en el Parque Nacional con todas las de la ley. Entonces, pues yo sí me quejé porque obviamente estaba lleno de perros el evento, estuvimos como complicaciones, y le hice el reclamo directamente al general Palomino, lo que pues generó en ese momento bastante incomodidad. Yo, una persona común y corriente, en ese momento tampoco tenía la exposición de pronto que tengo ahora, pero creo que pues eso es lo que dice Jorge Ovidio ahora, ¿no? Uno como deportista y a sabiendas de todo el esfuerzo que hace para prepararse, de las pocas oportunidades que tiene, no puede dejar pasar, ¿no? Esas cosas, porque es como ser cómplice también de los malos manejos y de la desigualdad que se estaba dando en ese caso, porque son eventos justamente para aprovechar, para poder mostrar que uno también tiene la capacidad y que vale también de la misma manera. Claro. Y a la federación, perdón, Oscar, a la federación adelante. Hay que ayudarle, porque este ánimo no es el ánimo de destruir. Al contrario. No, es ayudar porque queremos ayudar, porque el ciclismo es muy hermoso, Colombia quiere el ciclismo. Usted hace un evento de ciclismo aquí como Tour Colombia, la gente enloquece, la gente se muere por ese evento. La Vuelta a Colombia también es un gran evento, es un espectáculo muy bonito, la Vuelta a la Juventud, la Vuelta al Porvenir, la Vuelta al Futuro. Todas esas son carreras, pero lo que digo es que hay que cambiar en los esquemas, no hacer lo mismo, ¿cierto? Y eso tiene que ver es todo con la parte técnica, con la parte administrativa y técnica. Cambiar ese esquema. El esquema se cambia, pues obviamente si vienen hombres nuevos, que hagan cosas nuevas, y si vienen cambios, que hagan cambios nuevos también, porque es una oportunidad. Cuando se cambia hay oportunidad. Ahora estamos en un ciclismo a la baja, es una oportunidad. Esto no es una derrota, es una oportunidad. Nadie nos va a quitar lo grande que hizo Nairo, Rigo, etcétera, etcétera. No, y una cosa, Jorge, perdón que le interrumpa. Aquí no se trata de hacer daño. No, al contrario. Lo que queremos, lo que propendemos es que haya una apertura, que haya un entendimiento de que las cosas tienen que cambiar, pero por absoluta necesidad, porque los resultados no se están dando. A mí, pues, no me vengan a decir ahora que es un honor que un corredor, después de ganar, ¿cuántas veces ganó la prueba del Tour del Avenir, Jorge Ovidio? 4 o 5 veces, me parece. Son 4 o 5 o 6. Bueno, entonces, no, pero es que Pescador quedó entre los 10 primeros, eso es un éxito. Bueno, individualmente sí.
Individualmente, sí, individualmente sí. Pero la colectividad, el grupo masivo de los ciclistas colombianos no está en el nivel de pescador o en el nivel de algún otro muchacho. Entonces yo creo que aquí lo que se trata es de eso, de lo que planteaba Jorge Ovidio, lo que dijo Víctor Hugo hace 2 semanas, Laura, de que hay que buscar talentos apoyados, talentos realmente sólidos, sólidos, para que el ciclismo colombiano vuelva a tener el protagonismo. No hay otra fórmula. Sí, la verdad que, o sea, obviamente hemos disfrutado de una gran carrera, un gran año, porque no podemos dejar de lado lo que hace Santiago Buitrago, lo que hace Daniel Felipe Martínez, lo que logra también a principio de año, si hablamos de los latinoamericanos, Isaac del Toro, lo que hace todavía Richard Carapaz, porque pues digamos que somos como uno mismo, siempre tratando pues de apoyar a todos los latinoamericanos. Pero sinceramente, si la vuelta ahorita que pues acaba de terminar, ya uno puede hablar con un análisis real y la realidad es que no hemos tenido, o sea, de un resultado concreto. O sea, siempre como medianos intentos, Harold Tejada que lo intentó muchísimas veces, que obviamente es un corredor de gran calidad, por eso ha renovado con el equipo, porque es un corredor al que le han dado ese valor. Pero no basta con solo eso, porque yo creo que nos hemos quedado es con ambiciones muy bajas. Yo recuerdo, no voy a, digamos, a mencionar los nombres, pero corredores que en algún momento tuvieron esa capacidad de ser líderes de la élite y dijeron, me siento más tranquilo siendo gregario porque no recae sobre mis hombros toda esa responsabilidad de ser líder. Y creo que estamos en esa mentalidad, nos está absorbiendo a tal punto que mejor tener un contrato fijo, tener a largo plazo más posibilidad de estar más tiempo en este deporte, porque obviamente un líder tiene otro tipo de objetivos que sean siempre ganar y eso está siendo cada vez más difícil, entonces no quieren como ponerse ese sello, de ese rótulo de líderes y prefieren seguir trabajando para los demás y así hacen su vida más, digamos, más tranquila, más proyectada, todavía en medio del ciclismo, pero nos falta mucha ambición. O sea, es claro, evidente, fíjate. y ese es el tema que es, en este momento está pesando mucho, a diferencia, y dejo por el lado, sacándolos a todos, a Richard Carapaz, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica, creo que es el único con una mentalidad, bueno, y Buitrago, con una mentalidad que todavía prevalece así de querer comerse el mundo. Acabas de tocar un tema muy importante. Ben O'Connor, que acaba de ser subcampeón de la Vuelta, se va a un equipo de su país, un equipo australiano, porque dice que se va a sentir cobijado, aunque no gane tanto dinero, va a sacrificar dinero, pero él va a ganar lo que él quiere, es decir, tener a su alrededor una estructura para ver si él puede ganar una grande. Mucha gente se va a reír y a decir, no tiene con qué. Yo creo que sí tiene con qué. Si tiene un equipo realmente sólido, capaz, entregado para él, yo creo que O'Connor es capaz de pelearlo, porque ya ha sido 2 veces cuarto, una en un Tour, una en un Giro, ahora es segundo en una Vuelta. O sea que sus antecedentes son excelentes. Y él prefiere sacrificar dinero por ser líder de una estructura australiana. O sea que sí hay posibilidades. Hablando de apoyos, Jorge Ovidio, ¿usted siente que en este momento hay realmente apoyo para el ciclismo colombiano de desarrollo? Hablamos de la categoría junior, juveniles, hasta la sub-20, sub-22, porque ya el que a los 22 no esté, que se olvide, ya pues va a seguir ahí y seguramente competirá a nivel local, pero no va a tener ninguna trascendencia europea o de élite. Bueno, uno se pone a ver los apoyos del ciclismo colombiano y algo de eso sigue vigente. Mira que, por ejemplo, compañías grandes están en la federación apoyando a la federación con dinero para el ciclismo. Equipos, mira que hay unos equipos que están bien patrocinados en el país y hay otro patrocinio que es el estatal. El Estado está patrocinando el ciclismo. Los gobiernos departamentales están patrocinando el ciclismo y obviamente los municipales. Cierto, ahí están los equipos, muchos de ellos patrocinados por alcaldías y otros por gobernaciones. El Estado tiene equipo, ¿cierto? Todo eso es un apoyo. ¿Qué es lo que pasa con los apoyos?
que también hay que focalizarlo. Es decir, todos esos dineros hay que saber en dónde vamos a poner más la canasta. O en ruta, o en pista, o en BMX, o en mountain bike. Y eso hay otra confusión allí, porque algo debe tener más valor. No sé si tiene más valor la ruta, para la ruta debe tener más valor porque digamos que es el papá del ciclismo, de las modalidades del ciclismo. Es por donde entra toda la imagen del ciclismo colombiano, es por la ruta. Y ahí se irriga para el resto de las modalidades del ciclismo. Nunca vamos a comparar un triunfo en Europa de ruta con cualquier otro triunfo. Llámese BMX, llámese mountain bike, llámese freestyle, lo que sea. Entonces, patrocinios, digamos, que están ahí. Y eso se duplicaría y avanzaría porque conozco la empresa privada. Ella, cuando ve ídolos, allí está la plata entonces. Allí está lo que hay que patrocinar. ¿Por qué fue Postobona a nosotros? Porque estaban los ídolos, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, estaba toda esa playada de grandes deportistas del ciclismo dando triunfos en Europa, medallas olímpicas, campeonatos mundiales en todas las modalidades, y ahí vino toda la, digamos, la gran industria del país, el gran comercio del país, nos apoyó, y nos apoyó muy generosamente, las compañías de gaseosa, los bancos, todo lo que tiene que ver la telefonía, todo, yo recibí ese apoyo como dirigente y mi equipo de dirigentes recibimos ese apoyo casi por 12 o 15 años. Y mira qué tan grande es el ciclismo y aún todavía esos patrocinios que conseguimos con esos ídolos todavía persisten, están ahí, digamos que no en la cantidad que nos apoyaron a nosotros, pero están ahí. Cuando tú ves la Vuelta a Colombia, ahí están los mismos, que hace 5, 7, 10, 15 años. De modo que los patrocinios se mueven también de acuerdo a los ídolos que tengamos, al ciclismo que tengamos, a la representación que tengamos y la imagen que nos da el ciclismo a nivel internacional. Si no hay eso, el patrocinio sigue ahí, pero chiquito, porque digamos que al industrial, al comerciante, le fascina el ciclismo, como le fascina el fútbol. Pobrecito, claro. Los otros deportes, les fascina estos dos deportes. Pero tenemos que tener una narrativa distinta con el ciclismo, a nivel de participación, a nivel de carreras, a nivel de eventos, a nivel de la promoción. Ojo, la promoción, ¿dónde está? Está en la Vuelta del Porvenir, la Vuelta del Futuro y la Vuelta a la Juventud. Ahí está la promoción. No está en ninguna otra parte. Porque ahí están todas las edades desde los 14 años. Yeah. Entonces, volvámonos a enfocar en eso. Yo hago un comentario aquí, que ojalá no sea odioso. Cuando era presidente, aquí venían todos los europeos a buscar colombianos en la Vuelta a la Juventud, en la Vuelta al Porvenir y la Vuelta al Futuro. Aquí los traje yo. Así los traje yo a Colombia y los senté a ver esas carreras para que vieran cómo corríamos aquí. Eso se acabó. Y si eso se acaba, pues no va a venir nadie. No, nadie ya está prestándole atención a Colombia. Oye, ¿qué hay por allá? No, ya eso se le olvidó. Hay que volver a recuperar eso. No, pero yo creo que ahí hay un problema que hemos tocado ya con Laura y con Víctor y en la otra época con Mario y con Emanuel. Es el tema en el que, infortunadamente, usted lo sabe como dirigente, porque le tocó, como dicen en la fiesta brava, usted le tocó torear y sacar el capote para resolver el tema este del doping. A mí me parece que se ha perdido una gran imagen y que en este momento hay gente que discute la limpieza dentro del ciclismo colombiano. Yo creo que ese es un problema muy grave. Es un problema muy delicado. Pero ese, profe, ha existido hace mucho tiempo. No, el problema es que ahora, está en el impacto.
de las redes sociales y todo esto que pues permite que la gente se entere como con más facilidad, pero es un problema latente y viene de lo mismo que habla Jorge Ovidio, de los dirigentes, de los entrenadores, de la falta de valores que tiene la gente que está formando a los corredores, porque es que esto se trata desde la casa, ¿no? Los mismos padres en algunas ocasiones con las ambiciones que tienen los hijos los llevan a buscar estos recursos, entonces, bueno, es así, ¿no? La situación, que crecen no pensando en mejorar, en entrenar, en mejorar su parte nutricional, están pensando en saber porque les metieron ya en la cabeza que esa es la herramienta para ponerse a la altura de ser competitivos. No, Jorge. No, en el tema de ese es muy delicado, como es delicado en todo el mundo, pero obviamente Colombia tiene unas herramientas hoy que ya están en la ley y debe actuarse siempre muy enérgicamente con eso. Debe prevenirse mucho. Los jóvenes hay que enseñarles, hay que inducirlos, hay que encarrilarlos, que no es con esos sistemas, sino con el sistema del entrenamiento, el buen dormir, el masaje, la buena técnica. Ese es el mejor dopaje, no hay otro. Ser un ciclista íntegro, pero en ciclismo, no en otras cosas. Y así salió Rigo, y así salió Nairo, y así salieron esas grandes figuras que tenemos del pasado, como dije al principio, que nos han dado todo. Y de acuerdo con Laura, a ellos hay que estarlos manejando todos los días, porque estos tipos nos hicieron grande a mí y a todo Colombia, y a todos los periodistas, y a todos los que hablan de ciclismo. Si no, ellos con eso que hicieron, nos han dado el mejor regalo para el resto de nuestras vidas. Ahí quedan todas las imágenes. Pero necesitamos nuevos, necesitamos gente que salga y le dé a la nueva juventud, a los nuevos periodistas, a la nueva gente que habla del ciclismo, a los patrocinadores, a la misma dirigencia, que nos den eso. Y es la dirigencia que debe conseguir eso. Claro. Así es. Bueno. Bueno, yo, compañeros, hemos ya llegado a una hora y tres, ¿no?, minutos. Sí. No, de verdad, muy aleccionador, porque esta persona que está aquí, para la gente que no lo sabe, porque hay gente que no lo sabe, pues ha estado, a ver, ¿cuántos años completó usted hasta el momento del retiro dentro del ciclismo a nivel regional y después nacional e internacional, Jorge Ovidio? 40 años, un poco más. Sí, me tocó, como le digo, coger a Laura, a Nairo, a Rigo, a todos de niñitos. Eran unos bebés. 16 años. Estuve 40 años en la federación y como dirigente estuve 20 metido mis 12, 15 horas en esa federación. Descuidé mi familia más de 20 años, que hoy la estoy disfrutando como nunca, obviamente por mi jubilación. Ayudo mucho al ciclismo aquí pues de Antioquia en lo que se puede, los conceptos que me piden, los consejos. Tengo amigos en la federación, tengo a Rubén Galeano, un gran amigo, un hombre que yo hice, que ojalá él escuche todo lo que yo le estoy diciendo cuando llegue la oportunidad. Entiendo que es el candidato para la presidencia del próximo periodo. Yo sí creo que Rubén Galeano es una persona que está capacitada. Primero porque lo conocen en el ciclismo nacional e internacional, lo conoce la empresa, la industria, el comercio, lo conocen muy bien en el ministerio. Es un hombre que también que yo cogí muy jovencito y lo hice dirigente y ha aprendido mucho. Es un hombre absolutamente transparente y eso da una garantía grande. Y él sabe que tiene que cambiar todo. Él sabe que si llega a la federación tiene que cambiar todo o si no va a quedar en las mismas y va a terminar con nosotros encima diciéndole corrija, corrija, corrija. Y ese corrija, 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 si no lo hacen, el ciclismo no acaba. Así es. Bueno, doña Laura, muchas gracias de nuevo esta noche con
por contar con ustedes. Espero que siga ahí bien en Buenos Aires unos días más, disfrutando de, ese, de esos 8 grados. Yo sé, está trabajando, yo lo sé, está paseando. De esos 8 grados y lluvia que ha pasado en estos días. A Jorge Ovidio ha mejorado también bastante el clima un poco estos días. Bueno, a Jorge Ovidio, muchísimas gracias, porque queríamos, justamente después de este varapalo, porque yo sí, en ese sentido, no, a mí no me gustan las medias tintas, a mí no me gusta el agua tibia, a mí me gusta o fría o caliente, pero a mí no me gusta ni el gris, me gusta o negro o blanco. Yo soy de ese, de ese estilo y no voy a cambiar. De manera que después de este varapalo de este año, pues hombre, teníamos que traer una persona que realmente no solamente ilustre la realidad, porque aquí no se trata de destruir, se trata de construir a través de los bajos resultados que hemos tenido esta temporada. Muchísimas gracias a todos, que la pasen bien. Una feliz noche para todos, bueno, los leñeros, gracias. Y leñeras, Laura. Gracias a todos. Un abrazo, Oscar, y gracias, Jorge Ovidio, y a todos los que nos acompañaron. Feliz noche y bueno, hasta pronto. Un abrazo. Felicidades. Gracias.